Biblia. Abra su Biblia en el libro de la carta, perdón, de Filipenses. Ahí, hermanos, en su boletín está el mensaje del día de hoy. Una vez más queremos agradecer a cada uno que nos está visitando, especialmente hermanos y los hermanos que nos visitan de afuera. Muchas gracias a los músicos, a los cantores. Esta tarde vamos a meditar, hermanos, en el tema el compañerismo, una llave para el crecimiento. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El compañerismo, una clave para el crecimiento. Ojalá que lo podamos estar grabando en el nombre del Señor. La Biblia dice, hermanos, en el versículo 19 del capítulo 2, lo tienen, hermanos, en su Biblia. Del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, versículo 19 en adelante. Espero que el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Diga conmigo, Epafrodito. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Señor, bendiga esta palabra. Hemos tomado este mes que está pasando y está declinando. Y hemos estado estudiando y girando, hermanos, profundamente la carta a los Filipenses. Hemos estado estudiando en nuestras escuelas dominicales progresivas, de hecho que ha sido una bendición muy fuerte. Hemos estado hablando en nuestras células, hemos estado hablando, hermano, en nuestros servicios, en nuestras prédicas acerca de la carta a Filipenses. Y yo quisiera cerrar el día de hoy con estos versículos, hermano, que hemos estado meditando, y luego nos vamos hasta el capítulo 4 ya cuando vamos concluyendo, porque el próximo mes estaremos, hermano, estudiando otras dos cartas consecutivas que van a ser la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Diga, por favor, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Todas estas cartas fueron escritas por un solo hombre llamado Pablo. El apóstol Pablo, hermano, Dios lo usó para escribir esta carta de un modo, hermanos, que él podía expresar su amor hacia los filipenses. Ya hemos visto cómo se inició la iglesia en Filipos. Ahora vemos, hermano, cómo el apóstol Pablo está anunciando dos hombres que los han catalogado como sus ayudas, sus amigos, sus compañeros de milicia, refiriéndose a Timoteo y a Epafrodito. Cuando nosotros entendemos, hermano, acerca del compañerismo, tendremos que hablar acerca de ser miembros de la familia de Dios. Si usted ve el capítulo 2, versículo 29, por favor, el versículo 29... dice la Biblia: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él. La pregunta sería, ¿cómo debemos nosotros tener el privilegio de ser como ellos? Bueno, ellos estuvieron en compañerismo, estuvieron, hermano, de acuerdo al plan de Dios. Vean ustedes acá algo importantísimo que Dios pone en mi corazón. Y quisiera yo, hermanos, que lo podamos analizar todos juntos, porque de seguro Dios nos va a hablar en el corazón, o al corazón en este momento. Vean ustedes acá. El versículo 25. Hay 1, 2, 3, 4, 5 categorías que menciona el apóstol en la vida de este hombre Epafrodito. La número uno es que Epafrodito iba a ser un hermano, Epafrodito iba a ser o estaba siendo un colaborador, dos,
Afrodito llegó a ser un compañero, tres. Y luego habla el apóstol que Epafrodito había llegado a ser un mensajero, cuatro. Y por último, Epafrodito había llegado a ser un ministrador. Ya lo